Bienvenidos a una nueva emisión de Humanizados para presentar una nueva entrevista junto a Martín Mena. ¿Qué tal, Martín? Muy bien, ¿vos, Damián? Bien, bien, todo bien. Bueno, hoy una entrevista con un campeón olímpico y sobre todo un campeón de la vida, ¿no? Exactamente. Santiago Lange superó diferentes obstáculos, principalmente la lucha contra el cáncer, algo que fue muy, muy conocido en un momento cuando ganó la medalla olímpica, como bien decías. Y además, previo a eso, vivió en un barco. Bueno, tiene una vida muy particular que aún hoy lleva sobre el agua, ¿no? Tal cual, y toda esa rica historia te la contó a vos, así que si te parece vamos a ver la nota. Adelante. Bueno, Santiago, en general le decimos al protagonista que nos recibe en su segunda casa, pero acá no sé si decir si es la primera o la segunda. Tenés razón, buen comentario, sí, es casi la primera casa. Bueno, de hecho, paso muchas horas por acá, así que la verdad que es mi casa. Bueno, ¿cómo estás? Contame cómo te tratan estos días por Buenos Aires, ya que nos frecuentás demasiado en nuestro país por cuestiones laborales y profesionales. Sí, la verdad que no tendría que estar acá, vine porque operaron a uno de mis hijos y estoy de pasada, siempre cuando vengo por acá sí es encima de sorpresa. Normalmente son días intensos y no, ya viajo mañana para seguir con todas mis competencias en Europa. Bueno, viniste justamente por la operación de Teo, contame un poco quién es Teo, quiénes son tus hijos, hablame de tu familia. Bueno, yo tengo cuatro hijos, Teo es uno de los mellizos y nada, por suerte. Tengo cuatro hijos maravillosos y comparto mucho con ellos y nada, está bueno haber podido tener tiempo para acompañarlo, que se operó el hombro, nada importante, pero había que estar con él. Dos de tus hijos siguieron tus pasos en lo que es tu profesión y la pasión por este deporte. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando te dijeron que querían seguir tus pasos justamente? Digo, uno muchas veces piensa que, bueno, lo hacen porque el padre le comió la cabeza, le quemó la cabeza con esto, pero bueno, decime cuál fue tu impresión y si fue así. En mi caso, que claramente no es así. Para mí, como padre, lo más importante es que ellos hagan lo que realmente deseen y quieran. Y de hecho, no es que, Iago empezó a navegar a los 20 años, hice un poquito Optimist al principio, un año, y Klaus nunca hizo un curso de vela. Y empezaron a jugar con el río, como me parecía que era lo que tenían que pasar. Y fue elección propia, así que... tampoco es que para mí, la verdad que siento también muchísima alegría cuando veo que Teo y Borja hacen otra cosa. Pero bueno, lo bueno que es una elección de ellos y les está yendo muy bien y son ultra profesionales, lo hacen con mucha pasión y mucho profesionalismo, así que hoy disfruto mucho de poder compartir torneos con ellos y estar junto a ellos. Vivieron cuatro años en un barco. ¿Cómo es esa experiencia de vivir en lo que es tu casa, independientemente de llamarla así porque vivieron ahí? Es tu casa porque es el agua, porque es el mar. ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad que para el común de la gente es algo especial. Para nosotros no lo es tanto. O sea, para mí vivir en un barco es casi normal, te diría. Y la verdad que fue una experiencia increíble, sobre todo porque era un momento difícil para mí, para toda la familia, porque me había separado, no tenía un mango, no tenía dónde ir. Y al final encontré un lugar muy chiquitito, primero viví en un barco prestado, pero nada, nos unió un montón y tenemos recontralindos recuerdos de toda esa etapa y lo volvería a hacer sin ningún problema. Además, siempre pienso que volver a pasar más tiempo en el barco. ¿Qué te acuerdas de esa etapa viviendo en un barco? Tus hijos siempre cuentan que ahí aprendieron la no importancia de lo material, que todo lo que necesitaban entraba en un bolsito, que se conformaban con ver cinco canales, que los días de lluvia, bueno, veían tres películas y con eso pasaban el día. ¿Qué recordás de esa etapa y cuál es la importancia de aprender a vivir sin tantas cosas materiales? Es así, sí. Es lo que más se aprende en un barco es eso, que aprendes a vivir liviano de equipaje, ¿viste? Y no hay lugar, o sea, había un cajón para cada uno. Mi ropero era el baúl del auto porque me iba a duchar a duchar el club y de ahí lo llevaba a la lavandería, qué sé yo. Son cosas sencillas que es lo importante. Después, por otro lado, tenés una naturaleza increíble. Los chicos se dormían con la caña a pescar todos los días. Así que tiene cosas muy buenas y la verdad que, como te dije antes, unos recuerdos increíbles. Además de esa capacidad de desarraigo de lo material que no es tan importante, ¿qué más te da el mar? No, el mar es un libro abierto, obviamente. Es la suerte de nuestro deporte, practicar nuestro deporte, ¿no? Es un deporte que, más allá de que tengas una cancha, de que tengas un rival y que tengas que jugar un juego,
hay los elementos, que es el viento, el mar, la corriente, que uno no los, que se cambian todos los días y todos los días son diferentes y que uno no tiene control sobre eso. Uno puede en un deporte tener un control sobre el rival porque lo planteaste mejor al partido. En nuestro caso hay un elemento tercero que es parte del juego y todos los días es diferente. Y bueno, eso educa muchísimo, ¿no? A las adversidades, a que de repente, qué sé yo, te toca jugar un torneo y ese torneo está muy bien preparado para mucho viento y esa semana te tocó poco viento. Y te enseña muchísimo a aprender a resolver cosas que no las puedes planear. Y bueno, la vida en un barco también ayuda mucho de eso, ¿no? Es la naturaleza, eso en realidad lo aprendemos todos cuando convivimos con la naturaleza. En nuestro caso, como encima es a lo que es parte de nuestro deporte, lo aprendemos aún más. Como decías recién, hay variables que no podés controlar, pero vos siempre decís que sos un fanático de la planificación y de tener todo programado. ¿Cómo haces para planificar algo que no vas a poder controlar dentro de un tiempo? O sea, estás tanto tiempo planificando algo y después puede cambiar totalmente por una variable que justamente no podés controlar. ¿Cómo se hace? La planificación se hace cuanto más variables hay, más tenés que planificar. Y lo que yo siempre digo, cuando presento una planificación deportiva o algo así, lo más seguro es que la cambiemos, porque las cosas cambian. Y todo eso viene de la enseñanza de tener que fijar una estrategia con cosas que no sabemos qué va a pasar. Entonces, lo importante es tener una visión de hacia dónde vamos, por qué lo hacemos, cuáles son las cosas importantes, pero sabés que las cosas van a cambiar. Y a mí me gusta planificar por eso, porque la verdad que no tengo ningún problema en haber planificado y de repente una mañana cambiar las cosas y modificar esa planificación. No pasa nada, pero hay que seguir sabiendo hacia dónde vamos a largo plazo. Santiago, hablame de tu infancia, de tus viejos, de qué te acordás de cuando eras chico. La verdad que fue una infancia también diferente, pero bastante sencilla. El viernes terminé el colegio, me iba al club y volví el domingo. Y estábamos junto con Martín Villoc y otros amigos, en ese momento los deportes no estaban tan desarrollados y no teníamos entrenador, era el marinero del club que nos acompañaba para que no nos ahoguemos, pero hacíamos lo que queríamos, dejábamos los barcos armados y a la noche jugábamos con los barcos, éramos re competitivos por otro lado, pero todo de una manera diferente a lo que es ahora. Nada, una infancia maravillosa con amigos en el colegio increíbles que siguen siendo mis amigos, así que mis viejos me dejaron hacer mucho lo que no eran así. Mi viejo al final muy pocas veces vino a verme una regata, me acuerdo hace poco, varios años, pero hablando con Jiménez, que fue uno de los marineros del club que estuvo, nos acompañó en la infancia, yo le pregunté, che, ¿hay algún crack viniendo en el club? Y me decía, Santi, yo no conocía a tu viejo. En el sentido que la libertad que teníamos, nosotros vivíamos en el río todo el día y obviamente que las épocas cambian, ¿no? Hoy está todo el tema de los seguros y de que si algún chico acá no lo dejan de ver solo. En esa época todo eso no existía y para nosotros era una libertad plena, ¿no? Estábamos todo el día en el club, haciendo lo que queríamos y fue una infancia maravillosa en ese aspecto. Bueno, cierta inconsciencia, entre comillas, es lo que les daba cierta felicidad y libertad, ¿no? Absolutamente. Hoy lo pensás que nosotros salíamos a navegar en invierno solos y entre semana, que del día que te podías zafar del colegio, ibas a navegar solo y teníamos 13 años con los barcos agarrados por un alambre. Pero bueno, nos tocó esa etapa y solo tengo excelentes recuerdos. Bueno, justamente tu viejo, otras cosas, te dijo, está bien, tenés libertad, hacé lo que quieras, pero también tenés que estudiar, ¿no? Sí. Contame cómo fue esa especie de imposición, entre comillas, pero que a su vez era muy importante, ¿no? Por supuesto, y se lo agradezco toda la vida. Sí, mi viejo era muy libre en un aspecto, pero muy exigente, y la verdad que estuvo bueno cuando terminé el colegio, porque yo era demasiado fanático de los barcos, y lo único que quería era seguir navegando y competir. Pero me dijo, no, tenés que tener una carrera, y me obligó. Y en esa época también, lo que decía el viejo, lo tenía que hacer, no se podía joder mucho. Así que
por suerte tengo una carrera universitaria que después me ha ayudado muchísimo en mi vida y lo valoro un montón. Bueno, contame cómo fue esa experiencia de estudiar y de vivir en el exterior con un presupuesto ajustado, con limitaciones por el idioma, viviendo con un amigo. Hablame un poquito de esa etapa de tu vida. Nada, esas experiencias de la vida, ¿no? La verdad que a los 18 o 17 años me fui de acá y en ese momento no había ni teléfono, o sea, no era como ahora que estabas tan conectado. La verdad que cuando miro para atrás o lo veo con la relación que yo tengo con mis hijos, decís, wow, ¿no? Lo que era en aquellas épocas, ¿no? Y nos tocó la época de las Malvinas viviendo en Inglaterra, vivíamos en Southampton, que en ese momento era un puerto que tuvo mucha inmigración de Medio Oriente, así que era picante el tema. En la universidad parecía Foreigners Go Home, que dice extranjeros vayan a su casa. Era la época de los punks, de los skinheads, eran épocas jodidas, pero la verdad que fue una experiencia increíble que me ayudó un montón a crecer. Con la locura que teníamos nosotros con Martín también, que a la primera de cambio nos compramos un auto todo oxidado y nos íbamos a correr todos los torneos de vela que podíamos. Para nosotros estar en Europa era la posibilidad de practicar nuestro deporte. Y, así que nada, fue una experiencia de esos años super hippie y con la posibilidad de correr torneos internacionales y corríamos los torneos en Inglaterra y una, por suerte, una enseñanza enorme. ¿Y cómo era? ¿Dónde dormían? ¿Qué comían? Mi viejo me dio la guita para todo un año y en los primeros 6 meses no lo habíamos gastado todo. Entre que habíamos comprado un barco, el auto ese que habíamos comprado a medio con Martín y que nos habíamos ido a correr unos torneos en las primeras vacaciones que teníamos, ya no teníamos nada. Así que tuvimos que pedir guita prestada a unos españoles que estudiaban ahí, que nos financiaron la segunda mitad del año. Y después nos hicimos miembros de una asociación comunista, que las casas que iban a tirar abajo porque iba a haber una obra en Estados Unidos, en Inglaterra, hay muchas casas sociales. Que esas, cuando las casas estaban viejas, las tiraban abajo y se las daban a esta asociación hasta que, desde que tomaban la decisión de desalojar a la gente hasta que la tiraban abajo, pasaba un periodo de X tiempo, mientras ese tiempo vivíamos ahí. Así que vivíamos en casas con las ventanas tapiadas, todo porque por la relación que yo tenía con mi viejo no había lugar a decirle, viejo, se me acabó la guita, me mataba. Así que había que rebuscarse como podíamos y terminamos en esa. Viste que había que, en una asociación que vos te daban la casa y después cuando le daban la casa a algún otro tenías que ir a ayudarlo a instalarlo, porque las casas estaban muy caídas abajo. Así que nada, fue aprendizaje de como cualquier adolescente, ¿no? ¿Se hicieron miembros de esa asociación solamente para tener vivienda y comida o por ideología también? La verdad que porque íbamos a tener vivienda. Era lo último que nos quedaba. Pero bueno, es lo que hicimos. ¿La decisión de viajar a Southampton y alojarse allí y estudiar allí fue por el nivel de estudio o porque había agua y un puerto y podían entrenar y bueno, disfrutar el vicio de su pasión? No, era como había la obligación de estudiar, era la carrera que era lo más parecido a lo que hacíamos. Y bueno, después la verdad que hoy me siento re identificado con el diseño de los barcos. Es una pasión que tengo también. Me encanta cualquier tipo de diseño. Y fue por suerte una decisión acertada, muy acertada. Pero en la primera reacción es, bueno, hay que estudiar algo. Estudiamos algo como que si juegas al fútbol y vas a estudiar DT, qué sé yo. Así que bueno, fue por ese lado. Como solemos hacer en estas entrevistas, ahondamos sobre la persona y no tanto sobre el personaje. Y justamente después de Río, puntualmente, te hiciste muy conocido, muy popular en nuestro país por tu historia de vida y por haber ganado el oro. ¿Cómo te llevas con la fama, con la exposición, con que salgas a la calle y la gente te salude, te pida una foto? No sé si la palabra correcta es fama. O sea, de hecho, nosotros venimos de un deporte sin tribuna, ¿no? O sea, ahora todo esto es reciente porque la historia de los Juegos Olímpicos y la medalla de oro puso una luz sobre mi persona, pero en realidad nosotros, imagínate, yo vengo a entrenar hoy y acá no hay nadie, y salgo al río y no hay nadie. Y es lo lindo de nuestro deporte, ¿no? Que los que lo practicamos son gente, mucha gente muy sana, porque no lo hacen por el show de afuera, sino lo hacen porque nos apasiona lo que hacemos. Pero bueno, todo esto que pasó después de las medallas y sobre todo la medalla de Río,
No creo que sea fama, a mí yo siento un cariño enorme de la gente y la verdad que me saludan un poco con lo que vos dijiste, ¿no? Con una linda, con un lindo respeto o sabiendo que logramos algo lindo. Así que no, lo disfruto enormemente. Y después lo que me llegue a través de las redes sociales, sobre todo la gente que está pasando un mal momento por algo de una enfermedad y que pudo saber de mi historia y eso lo motivó. Y bueno, es algo alucinante, ¿no? Es realmente poder ayudar a gente, es un privilegio que me dio la vida y lo valoro enormemente y lo trato de hacer con muchísimo respeto y trato de aportar todo el tiempo que puedo para ayudar a ese tipo de gente. Así que, no, lo que pasó después del Río es todo espectacular y lindísimo. En una etapa de tu vida vos te retiraste del olimpismo y la verdad es que después de tantos años entrenando y dedicándose a algo, imagino que debe ser difícil tomar esa decisión y llevar el día a día de otra manera. Hablame un poquito de esa etapa de un semi-retiro, por decirlo de alguna manera. Me retiré del olimpismo, después de correr en China con Kamau, me retiré, tenía claro que no iba a volver a los Juegos, que ya había terminado, una etapa terminada. La verdad que no lo tenía muy claro, pero en ese momento, por lo menos. Y estaba navegando profesionalmente y eso fue una de las locuras por la cual que la gente no entendía que yo vuelva al olimpismo, porque estaba en lo más alto profesional que podía estar en nuestro deporte y tomé la decisión de renunciar todo para volver a correr el Río. Pero no, todavía no me sentí nunca retirado, o sea, creo que lo que sí lo veo venir y fue uno de los errores que uno, la verdad que siempre pensé que la verdad que para hace 20 años pensé que para esta altura ya estaba recontra retirado, pero no fue así, así que y ahora en cambio veo que ya quizás los Juegos Olímpicos de Tokio serán los últimos y ya veo que bueno, profesionalmente no sé cuántos años más voy a navegar, pero por ahora sigo en activo y muy, muy contento con lo que me toca vivir. Santiago, hablame de la primera charla con Cecilia, de cómo se gestó y cómo inició ese sueño olímpico. Y nada, fue... Hoy lo miro para atrás y fue una locura. Todo lo que pasó desde esa charla en adelante fueron muchas locuras juntas. Pero estoy seguro que pasó porque realmente tenía la espina clavada de que quería ganar una medalla de oro, que solo se había escapado con Kamau dos veces, medio de esas cosas que no se te dan. Así que estaba claro que tenía el desafío pendiente y lo quería lograr. Y la verdad, más allá de esa pequeña charla que es bastante pública, que Ceci me vino a preguntar qué hacía con su carrera deportiva y yo le pregunté, bueno, ¿por qué no navegas conmigo? Y fue muy divertido porque ella, la verdad que me respetaba enormemente y entonces medio que no se animó a decirme que sí y yo decía, esta chiquilina que se cree que estoy viejo y no puedo navegar con ella. Pero bueno, desde el momento que nos subimos, después de esa charla nos tomamos, dijimos, bueno, vamos a navegar dos días en Buenos Aires a ver de qué se trata esto. La verdad que en cuanto me subí al barco me di cuenta que tenía la pasión intacta y que estaba dispuesto a dejarlo todo para poder llegar al Río. Así que enseguida me di cuenta que era lo correcto encarar una campaña olímpica y fue todo muy rápido. ¿Qué te dijeron tus hijos cuando se enteraron que te estabas preparando para llegar al Río? ¿Cómo fue ese momento, esa charla? Primero, antes de reunirme con Cecilia, había tomado la decisión de no entrenarlos. Estaba de vacaciones en Brasil corriendo por la playa me di cuenta de que no iba a saber ser entrenador de ellos, que el cariño y el amor que les tengo no me iba a dejar hacer un buen trabajo profesionalmente. Entonces, primero fue eso y que no sé si hoy ya lo entienden muy bien, en ese momento supongo que les costó entenderlo. Y después, la verdad que es algo que tengo que hablar con ellos, porque es difícil, yo a veces me quedo pensando qué difícil debe ser para ellos ser contemporáneo, ¿no? No sé si difícil, tienen un montón de cosas lindas, obviamente, ¿no? Para mí, como padre, haber entrado al Estadio Olímpico junto con mis hijos, y no como entrenador, sino como pares, como ser padres de compañeros de un mismo equipo, es algo alucinante, ¿no? No lo soñás como deportista y no lo soñás como padre y a mí se me dio. Y estoy seguro que a medida que siga pasando el tiempo,
el momento de la ceremonia de apertura va a tener muchísimo más importancia que la medalla de oro. Pero bueno, es algo que le tengo que preguntar a ellos, qué siguen sintiendo ellos, sobre todo porque también creo que después de Río ellos también pensaban que yo iba a dejar, y hoy sigo. Entonces es algo que algún día voy a hablar con ellos. Bueno, de acá se desprenden dos preguntas. La primera es, vos ya sabías que ibas a entrar a la ceremonia de los Juegos Olímpicos, a la ceremonia de apertura, con tus hijos. ¿Cómo procesaste ese momento? ¿Lo pensaste mucho? Y después, bueno, te voy a pedir que me ahondes un poquito más en cómo fue ese momento puntualmente de entrar al Maracaná y estar rodeado de tus hijos. Sí, la verdad que lo pensé un montón. Tuve la suerte que un año antes de los Juegos, literalmente un año, me llamó un periodista extranjero y me quería hacer una nota. Y entonces la nota iba a pasar un año antes. Y entonces el tipo tiene la idea de que la nota quería que sea en el Maracaná, en donde iba a ser la fiesta inaugural. Y nada, me llega el remis y voy al Maracaná y hago la nota. Y cuando estaba ahí haciendo, cuando entro al Maracaná, digo, chau, pensé que dentro de un año voy a estar acá con mis hijos. Y tomé, fue lo bueno de todo eso, de una linda coincidencia, que tomé una verdadera conciencia de lo que iba a vivir. Y pues si no, quizás hubiese pasado desapercibido y no lo hubiese preparado también. Y normalmente intento, a veces como padre no lo logramos, pero intento no pedirle nada a mis hijos. Y esta vez, 15 días antes de la inauguración, imagínate, ellos estaban concentrados, yo estaba concentrado, lo llamé a uno por uno y digo, bueno, ahora les tengo que pedir un favor y no quiero que me fallen. Espero entremos los cuatro juntos, Ceci, ¿no? y ellos dos, al estadio. Porque podía haber pasado que entremos y que ellos estén con sus amigos y yo con los míos, ¿viste? Sos el viejo al final, ¿viste? Y nada, los dos, obviamente, por suerte, no obviamente, pero me dijeron, sí, más bien, dijo, otra junta. Así que tuve toda esa sensación de prepararlo y para mí siempre lo fue y cualquiera que es olímpico lo sabe. O sea, la fiesta inaugural de los Juegos Olímpicos es algo alucinante porque se respiran los valores olímpicos, ¿no? Y es una verdadera fiesta y es donde está el fuego olímpico, entra la bandera olímpica con atletas del país organizador increíbles o figuras, o sea, desde Cassius Clay cuando fue en Atlanta. Acá en Brasil había dos de náutica, Robert Shake y Torben Grade, que son los más grandes de nuestro deporte, que estuvieron involucrados en la ceremonia de apertura. Y nada, es una fiesta, ¿no? Es algo increíble. Poder compartir todo eso con mis hijos es increíble. Y obviamente estaba resensible, a tal nivel de sensibilidad que siempre desde en los Juegos de Río me di cuenta que hay algo que no se dice mucho, que en realidad los Juegos Olímpicos es la paz entre los pueblos. Y cuando estaba en la ceremonia de apertura decía, qué poco se menciona esto, ¿no? O sea, vivimos en un mundo que hay guerras con los musulmanes, está todo el mundo peleado. De hecho, bueno, los olímpicos son los colores que representan a cada continente enlazados. Exactamente. Y al final eso es mucho más importante que el deporte. Que todos los resultados, yo decía, al lado, me acuerdo que estaba con Klaus y al lado había un iraquí. Y después entraron la delegación de los refugiados. Y decís, wow, toda esta gente está celebrando, todos juntos, no hay religiones, no hay culturas, no hay guerras. Nada, a mí me pegó mucho por ese lado y me parece que es un mensaje que hay que decirlo porque es muchísimo más que el deporte. La otra pregunta que se desprendía de tu respuesta anterior era ¿por qué después de haber logrado el objetivo máximo que era ganar el oro y bueno, sobre todo teniendo una edad mayor a la del resto de los competidores y con una carrera ya formada, ¿por qué no decidiste retirarte? Porque la verdad que eso es lo bueno también de estar en un deporte que te permite ser un poquito más longevo. En realidad no son muchos, o sea, si agarras a toda la vela, el que más tiene 40 años, o sea, es un caso, yo soy un caso, un bicho medio raro, ¿no? La verdad que en mi carrera deportiva, que yo cuando tenía 25 años y perdía un evento, estaba un mes triste quizás, o un mes bajoneado, no sé si es triste la palabra, pero hoy valoro mucho la posibilidad que tengo de hacer lo que me gusta. Entonces, ¿por qué no me retiro? Porque me encanta navegar, me encanta entrenar,
me encanta la excelencia, me encanta tratar de navegar mejor, y es simplemente por eso, porque disfruto mucho de cada día que me subo un barco. Y la verdad que va a ser muy, muy difícil volver a repetir ganar el oro en Tokio, sí, es verdad. Yo tengo el sueño que puedo, pero, o que podemos como equipo, porque tenemos un equipo increíble. Pero lo importante es, me voy a retirar el día que tenga que ir a entrenar, ni siquiera a competir, porque a todos nos gusta competir, pero hay, para competir hay que entrenar, el día que tenga que ir a entrenar y no tenga ganas, ahí me voy a retirar. Mientras que tenga la posibilidad de subir un barco y entrenar y que quiera dejarlo todo, lo voy a seguir haciendo, más allá de lo que digan los paradigmas, de que los paradigmas que cuando ganaste, o tenés la edad que tenés yo, tenés que retirarte. Y creo que es un poquito el aprendizaje que tuve en Río, que todos mis entrenadores o mis amigos me decían, vas a volver al olimpismo, tenés 50 y pico de años, y abandoné todos los proyectos profesionales, me tomé 2 años sabáticos para volver al olimpismo, obviamente que todos me decían que no. Sin embargo, fue una buena decisión, así que creo que esto es lo mismo, ¿no? Uno tiene que hacer lo que siente, y yo estoy haciendo simplemente lo que siento. En el medio del camino hacia Río, te enteraste de que ibas a tener una batalla, la más complicada, que era la lucha contra el cáncer. Quiero que me cuentes cómo fue el momento en el que te enteraste de que ibas a tener que luchar contra esta enfermedad. Y obviamente, un momento, me acuerdo que me lo dijo el médico, y me subí al auto para irme a casa, y nada, no pude arrancar el auto, me puse a llorar. Lo que más pensé siempre, ¿por qué yo? Porque la verdad que nunca había fumado, había tenido una vida sana, del pulmón, que está muy relacionado con lo que hacemos nosotros, ¿no? Y nada, eso, la impotencia de por qué yo. Pero como te dije antes, creo que el privilegio de haber sido educado dentro del deporte y en este experto, que, como dijimos antes, el viento hace lo que quiere, estábamos bastante entrenados para eso, ¿no? Para las adversidades ajenas a lo que uno no controla. Y eso fue una gran fortaleza, y con mucha humildad lo digo. La verdad que estaba preparado para que me pueda pasar eso, y llevarlo, la verdad que también con humildad lo digo, y con mucho respeto a los que no pueden hacerlo de esa manera. Yo lo tomé, bueno, hay que hacer esto, ¿qué hay que hacer? Un desafío. Y hoy en día también pienso que, creo que si no me hubiese enfermado, no sé si hubiese ganado la medalla. No lo digo por... es raro, pero toda esa adversidad me dio una fuerza cuando veo las decisiones que tomamos como equipo, las locuras que hicimos desde que terminé la operación hasta llegar a la última regata. Digo, si no hubiese pasado esto, ¿qué hubiese pasado? ¿Pensaste que ibas a salir tan fuerte de una situación tan complicada? Digo, a los pocos días subías videos caminando, andando en bicicleta con tus hijos. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Río te motivó a salir tan fuerte de esta situación? ¿Eso te ayudó? No sé, es como que la adversidad me dio mucha fuerza. No tenía nada que ver con la medalla de Río, sino, bueno, esto me tocó, y yo quiero esto, que era la medalla de oro, y tengo que hacer lo que sea. Y nada, fue una noticia. O sea, yo la verdad es que lo pienso con... Cuando miro y cuento que un mes después de la operación llegué a Argentina y cité a todo el equipo para decirles que si no entrenábamos más no llegábamos, y estaba caliente, digo, estaba re loco. O que me acuerdo cuando salíamos a pedalear por Barcelona, dejaba la vida en todas las subidas. A ninguna vez pensé, se van a abrir los puntos, ¿viste? Pero estaba ultra motivado. Bueno, es mi esencia. Bueno, tu médico te escribió y te dijo que te veía dentro de 6 meses con la medalla de oro en la mano. Eso fue una motivación, y digo, haber tenido los Juegos Olímpicos tan cerca, tan próximos, ¿fue el objetivo principal para recuperarte tan rápido? Sí, no me acuerdo. O sea, también es importante toda esta charla que están haciendo conmigo, pero detrás de todo esto hay una familia, unos amigos y un equipazo. O sea, no fui yo solo. Tengo a Ceci, a Dani, a Mateo, a Cole, toda la gente que estuvo cerca nuestro como equipo profesionalmente, hizo un laburo increíble, porque había que bancarme a mí en ese momento. Yo estaba con una fuerza y una locura que
si no hubiese sido por ellos que pudieron poner esa fuerza en una dirección correcta, hubiese sido un desastre. Y obviamente todo lo que me acompañaron mis hijos y mi familia, mis hermanos, también, impresionante, y mis amigos que son incondicionales. Entonces todo eso se sumó a una historia que es re linda y que, nada, la urgencia de Río hace que sea una historia, pero no sé qué hubiese pasado si no hubiese estado Río. Bueno, hablame de los días posteriores a esa operación, de haber compartido esos días con tus hijos, contame un poco de eso. Y fue, es eso que si hoy lo recuerdo como algo lindísimo, por eso, no sé, yo siempre cuando cuento de la operación creo que fue un año especial, no diría que fue un año durísimo. El hecho de que ellos viajan a Barcelona y que estaban en plena adolescencia y nosotros teníamos algunos de estos cortocircuitos, como cualquier padre, son músicos y son medios artistas, imagínate que no es fácil para mí educarlos. Me enseñaron un montón y esos días que pedaleamos juntos fueron espectaculares, fue una unión increíble y eso es lo que demuestra que siempre hay un otro lado de la moneda, ¿no? Que no, por más duro que sea la situación, siempre hay algo positivo. Después de todo esto te juntaste con tu equipo y les dijiste, tenemos que entrenar el triple, porque si no no llegamos a Río. Hablame un poquito de esa charla y cómo fue, cómo los convenciste. No, lo tomaron bien, porque yo dije, o hacemos un cambio muy profundo o no sé si vale la pena seguir. Y obviamente ahí es donde brilla la personalidad de Ceci, que realmente ella dijo, no, yo ni en pedo, tenemos que cambiar, sí o sí. Y obviamente después está el equilibrio que tenía Mateo, o la sabiduría que tiene Dani, o la experiencia que tiene Cole. O sea, es un equipo increíble. Personalidades totalmente diferentes que cada uno aporta a la situación, pero sin lugar a dudas fue una reunión muy picante. ¿Qué sacaste en limpio de esa charla? Digo, ¿cómo hiciste para convencer a todo tu equipo de que la idea era esa, de que el proyecto era ese, y también convencer a Ceci de que se quedara a vivir en Brasil? Hablamos un poquito más sobre eso. No, eso también fueron todas decisiones y hacen re linda la historia, porque lo que pasó es que primero que a veces en la parte de planificación yo soy el líder del equipo y siempre soy convencido de que está bueno que cada integrante del equipo sepa por qué hacen las cosas y que tome conciencia de entender, no solo saber. O sea, sí, nos pueden decir un líder, pues sí, tenemos que ir para allá, pero está bueno de saber por qué y las sensaciones y estar empapado de la decisión. Y a veces es un proceso, porque no se puede lograr que la otra persona lo entienda tan rápido como el que la vio. Y fue lindo ese proceso, porque desde Ceci no querer a ir a Río, a vivirse a Río, a después decir, ah, sí, me parece bien, y a tener el convencimiento de que era un excelente plan, y fue muy lindo cómo fuimos creciendo como equipo cuando fuimos a vivir a Río y salíamos en las regatas amistosas, nos ganaban equipos del décimo del mundo. Y de repente en abril empezamos a ganar regatas, que nos dimos cuenta que el plan que habíamos delineado era el correcto, y eso nos generó una confianza en el equipo, una unión en el equipo que fue extraordinaria. Bueno, además de la planificación para los juegos y de las charlas con tu equipo, de dormir poco, ¿en qué estabas trabajando? No, eso fue, tuvo un impasse ahí, pero sí, diseñé un barco, pero fue todo en paralelo o después de Río. No, eso es parte de mi hobby y es lindo tener cosas más allá de lo que sea lo deportivo. Bueno, hablame un poquito de ese barco, qué te genera diseñar, despejar un poco la cabeza de lo que es la competencia. No, me encanta, la verdad que es un hobby para mí ya hoy. A veces lo utilizo mucho profesionalmente en los equipos grandes o mismo en las campañas olímpicas. Obviamente que ser arquitecto naval me ayuda a que después poder elegir mejor las cosas del barco o tratar de poner a punto el barco de una manera para que ande rápido. Pero no, es una pasión que tengo y hoy es mi hobby. No lo diría que trabajo de eso porque soy más deportista que diseñador. Pero sí, me apasiona un montón. Después de haber vencido al cáncer, te convertiste en una especie de embajador de la lucha contra el cáncer.
Pero sin embargo, vos al principio no querías hablar públicamente de ello, o tal vez no lo hacías con tanta frecuencia. Contame por qué habías tomado esa decisión y por qué ahora sí hablás más abiertamente de este tema. En realidad, en lo íntimo lo mostré siempre. O sea, nunca tuve problema en decirle a un amigo, me pasó esto. Sí, sí, pero públicamente. Pero públicamente no. Y lo que me pasó fue que una vez, en las primeras notas tampoco tuve problema en decirlo, pero en un momento el título era sobre el cáncer. Y no me gustó porque para mí, yo soy un deportista y no tengo ningún problema que se hable de mi vida desde el punto de vista del deporte. Y después, si entre líneas abajo en la nota hubiesen hablado del cáncer, me hubiese parecido más lógico. Pero cuando el título pasó a ser el cáncer, no me pareció lindo, no me pareció sano, ni me parece que era el título, porque para mí no era el título, era una adversidad que yo tenía, y el título era que queríamos prepararnos como equipo para llegar bien a las Olimpiadas de Río. Pero bueno, por suerte siempre tengo este gran entrenador que es Dani Espina, y me acuerdo que mismo después de los juegos, porque claro, cada vez se fue inflando esa pelota, y él me decía, Santi, te tenés que dar cuenta que esto puede ayudar a mucha gente. Y él me enseñó a verlo de esa manera, y hoy no tengo ningún problema que sea el título, la tapa, lo que quieran. Si eso ayuda a gente, está todo más que bien. Con este mensaje que le estás dando, ¿crees que ayudás a la gente que está luchando contra un cáncer? ¿Y qué mensaje le darías a alguien que está justamente en una situación así? Sé que he ayudado a gente, sí, porque tengo amigos ya casi que a través de las redes sociales que me han contactado. No sé si a todos o si a alguien. O sea, uno no sabe la reacción que tiene sobre la gente. O sea, yo también lo digo siempre y espero que la gente me escuche. Lo que me pasó a mí lo digo con mucha humildad y soy muy consciente que ante este tipo de enfermedades cada uno puede hacer lo que pueda. No me siento que pueda enseñar a nadie. A cada uno le toca y la vive, porque además hay distintos rangos de esta enfermedad. Distintos niveles, distintas formas, distintas personas, distintas situaciones. Entonces, todo lo que me pasó a mí, lo cuento simplemente es mi historia y lo cuento con enorme humildad. Y le tengo enorme respeto a cualquiera que transite este camino. Así que, la verdad que si ayudo, bienvenido sea, y siempre voy a tratar de hacer lo posible para ayudar. Uno, para conocer la felicidad, tiene que haber pasado por algún momento de tristeza, ¿no? Entonces, quiero saber si vos, después de haber superado esa etapa de tu vida, conociste con mayor fortaleza o de otra manera lo que es la felicidad. Digo, haber superado una adversidad como la que superaste, ¿te dio otra mirada de la vida? Obviamente que es una gran enseñanza. Lo que vos decís es así, ¿no? O sea, para que haya día tiene que haber noche. Y para que haya felicidad tenés que haber pasado por la tristeza, y para el blanco va con el negro. Ya lo leemos por todos los libros, por todos lados. Sin lugar a duda, a mí me dejó un gran aprendizaje. Y por eso, pero no sé si soy más feliz por eso no sabría decirlo. Bueno, para ir cerrando la nota, me gustaría que le des un mensaje a la sociedad sobre cómo se supera una adversidad como la que vos superaste, no solo la de la enfermedad, sino también haberte quedado sin un peso, haber vivido en un barco prestado. Me gustaría que le des un mensaje en ese sentido a la sociedad. Y todo eso me cuesta mucho porque no me siento un profesor de nadie, ¿viste? Que realmente sé entender que cada uno puede hacer lo que le pueda, ¿viste? Cada uno sabe así como pueda, muchachos. Pero sí tengo claro que, desde mi perspectiva, la verdad que, y lo tomo con la enseñanza que me deja el deporte, ¿no? O sea, la verdad que yo salgo a la cancha y dejo todo, y si pierdo no pasa nada. Hoy en día, sobre todo a la edad que tengo, la verdad que si yo ahora dejo la vida y hago todo lo que está a mi alcance con mis conocimientos, ya sea desde el lado del esfuerzo como del lado de la creatividad y de tener un buen plan. Y no ganamos medalla en Tokio, no va a pasar nada. Pero lo importante es dejarlo todo, luchar y hacer todo lo que uno puede. Entonces, respecto a la vida, yo creo que la vida es maravillosa y creo que
ante las adversidades o ante el crecimiento personal, uno tiene que hacer todo lo que pueda para florecer, y después si florece o no, y bueno, eso está en manos de otros, pero lo lindo es transitar el camino disfrutando de haber hecho todo lo posible. ¿Crees que tus hijos se mantienen por el camino que vos les mostraste y tienen esos valores que vos estás mostrando? Cada uno es cada uno, es difícil hablar por otras personas. La verdad que espero que disfruten mucho lo que hagan y que lo traten de hacer con pasión y dedicación y que disfruten de ese camino. O sea, para mí hay que disfrutar lo que uno hace todos los días y hay que cuestionarse si uno no está disfrutando, ¿no? Y obviamente también con el respeto de los que les cuesta encontrar eso, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Santiago, muchas gracias por recibirnos y esperamos que en Tokio consigas los objetivos que te planteas. Muchísimas gracias a ustedes y muchísima suerte con el programa.